Día número 1, dando la vuelta al mundo en 80 días, parte 2. Para empezar, tuve algunos problemas con mi equipaje, que no me entraba por los pelos, pero con paciencia y esfuerzo al final logré cerrarlo, eso sí, espero no dejarme nada importante, y estaba listo para partir. Borja también lo estaba, Adri más de lo mismo, y Hopa, bueno, no estoy muy seguro de ello. Pero lo importante es que los cuatro estábamos juntos de nuevo. Un poquito de Tetris, y llegamos al aeropuerto donde la madre de Adri había venido a despedirse, y besete que me llevé, que encima me dejó la marca. Adri, lo siento, ahora soy tu padre. Ay, pobre Hopa, que no va a ligar nada. Y nos dio un hilo rojo que había bendecido para que nos diese suerte en el viaje. Están hechos ya con mi fe y mi energía. Aunque yo más bien pienso que es masona y es algo extraño, pero bueno. Íbamos un poco tarde, pero una pareja nos pidió ayuda con el visado de Estados Unidos, así que les echamos una mano. Mientras tanto, la madre de Adri, la masona, ahí estaba poniéndoles pulseras. Y después aquí la tenemos flipando con las gafas de Hopa que tienen música. Después tuvimos que pasar un par de controles con los cuales tuvimos algún problema porque la cara de Hopa, pues bueno, ha cambiado un poco bastante con la del pasaporte. Y aquí tenemos a Adri dándose una ducha de última hora, como siempre llegando tarde, verificando que Hopa era mayor de edad, y entramos al avión. Borja se había comprado una especie de almohada hinchable para los vuelos, y Hopa, pues algo parecido. Teníamos que hacer escala en Doha antes de llegar a nuestro primer destino, que tiene uno de los mejores, sino el mejor aeropuerto del mundo, que literalmente parece el metaverso, con agua que incluso cae de las paredes y coches teledirigidos. Tuvimos que comprar unos cascos para editar porque al crack de Adri se le habían olvidado, y cogimos nuestro segundo vuelo bastante reventados, sudorientos y malolientes. Pastillita de dormir que no tardó mucho en hacer efecto, y después de otras 6 horas de vuelo, finalmente llegamos, y Hopa no es que se haya caído durmiendo, sino que había perdido un AirPod. Estábamos en Tanzania, África, y además nos habían recibido con un coche personalizado. Para empezar, pusimos rumbo a documentar una tribu que se llaman los Masáis, y cuando llegamos nos estaban esperando con un baile de bienvenida muy especial. Por si no lo habéis notado, saltan mucho cuando están felices. Y tuve que ir un momento al baño, al cual puede entrar cualquier tipo de animal en cualquier momento y ya te cagas literalmente. Estos colores ya van indicando que estamos en África. Y de repente se vino el primer gran palmazo. Adri había perdido su equipaje. Dejé apoyar el maletero y lo dejé ahí. ¿El maletero? Sí. Se ha dejado la mochila en el... Que no creo. Se... ¿Dónde se... Llamamos rápidamente al aeropuerto y por suerte estaba en objetos perdidos, se la había dejado en la cinta de seguridad. Menos mal que era súper pequeña como para no darse cuenta de que la lleva encima. Pero bueno, reventados y palmando, además nos dimos cuenta de que nos habíamos quemado bastísimo, que además se me había quedado la marca de la tirita en la nariz. Habíamos completado el día 1. Si seguimos a este ritmo no creo aguantar ni una semana, pero bueno, mañana más y mejor. Bye.